pues estamos de regreso, listos para el próximo caso. Vamos a recibirlo con esta cita del filósofo y político romano Marco Tulio Cicerón. Dice: las frustraciones dolorosas alimentan la ira irracional. Complicado, pero cierto. Que pasen los litigantes, por favor. Es difícil para mí entender que mi propia mamá me odie. Si me hubiera tocado elegir cuál de las dos tendría que morir, hubiera sido ella. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Angie, ¿qué edad tú tienes? Tengo 17 años. ¿Y María es tu mamá? Sí, sí, señora. ¿Y usted le dio permiso para que ella estuviera aquí presente hoy? Sí, yo le di el permiso, doctora. Ok. Bueno, Angie, dime por qué estás demandando a tu mamá y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora Polo, para mí es difícil estar acá y contar esto porque yo quiero que ella no se vaya del país. Quiero que usted le prohíba que salga de acá, de Miami, por favor. Ok, ¿por qué? Bueno, doctora, voy a comenzar. Ha sido muy difícil para mí. Mi mamá se fue cuando yo tenía unos 10 o 11 añitos. Se fue del país, se fue para España. Antes de eso, ella nunca ha sido apegada a mí. Ella nunca me abraza. Ella nunca me da besos. Yo nunca he podido dormir con ella. Me llevaban a la escuela y la que me llevaba era mi abuela. Ella se fue para España, se fue con el novio que ella tenía. Yo estaba acá, yo me quedé con mi abuela. Ok. Yo me quedé con mi abuelita. Mi abuelita falleció, pero ya eso, ya ahora se lo cuento, doctora. Mi abuelita, yo me quedé ese tiempo que estuve porque, mira, ella se fue, ella nunca me volvió a llamar. Ella nunca me volvió a hablar. Sí me llamaba, doctora, me llamaba una sola vez al mes. Ella creía que con plata me iba a comprar todo. ¿Tú me manipulabas todo el tiempo? No, todo el tiempo, señora, me manipulabas. No, doctora. Igual que mi madre, igual. No, doctora, vea. Ok, ¿cómo fue la convivencia con tu abuelita? Cuéntame eso. Yo a mi abuelita, yo la amé mucho. Pero de un tiempo para acá, antes de ella fallecer, ella comenzó a delirar, ella estaba enferma. Se comenzó a enfermar, yo con 16 añitos, yo no sé. O sea, tú tenías que cuidarla a ella, tenías que estar presente para ella, etc. Sí, sí, señora, y estábamos solas, estábamos totalmente solas. Ok. Doctora, vea, pasó una situación muy fuerte, fue que ella, ¿sabe por qué ella se quiere ir? Porque ella me está acusando de que yo maté a mi hermana. Ella me está acusando que yo maté. No, yo no la sabes. No, espérate un momento, pero ¿qué hermana? ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? Doctora, cuando yo tenía 16, después de la muerte de mi abuela, ella llegó. Entonces tu abuela muere siendo tú menor de edad aquí. Sí, ella. ¿Y quién se encarga de ti estando tú solita aquí? No, vea, doctora, ella murió. Yo me encargué de la funeraria porque una vecina mantenía pendiente de mí. Me encargué de la funeraria con ella, me encargué de enterrarla, de llevarle flores. ¿Y tu mamá no estaba aquí? No. Nosotros intentamos comunicar con ella, pero ella nunca respondió. Ok. Más o menos como en una semana, dos semanas, ella llegó armando su show, llorando, que la mamá. Mentira, yo nunca le creí eso. Pero vea, le cuento, yo cuando fui por ella al aeropuerto, cuando ella iba saliendo del aeropuerto, ¿sabe qué pasó, doctora? La encontré con una bebé. Con una bebé, yo no sabía. ¿Ella nunca te dijo que habías tenido una media hermana? No, 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 señora. ¿Usted puede entender eso, que yo llegar y verla con un bebé ahí? Claro, después de tantos años que tú te sientes abandonada, sin relación con ella, ver a otra criatura que es tu hermana, pues claro que puede ser incómodo. Sí, doctora. Entonces, ¿qué pasó con la hermana? Vea, yo, después de que ellos llegaron, yo era la chacha. Yo era la que la cuidaba, yo era la que cocinaba, ellos se iban a bailar, cualquier cosa, y yo era la que les tenía que tener comida. A trabajar. No, muy bien las cosas. No, señora, mentira. Okay. Porque me he mantenido trabajando. Ok, te escucho. Ella, vea, ella
se iba con el esposo y yo tenía que cocinarle a los dos, tenía que hacerle la papilla a la bebé, tenía que bañarla, tenía que vestirla, todo eso, doctora. Pero no tenías que matarla. No, no, yo no la maté. No tenías que matarla. ¿Qué pasó con tu hermana, por favor? ¿Qué día fue y qué pasó? Vea, doctora, eso fue para octubre, para el día de Halloween. Yo estaba con mis amigos, yo les dije que yo ahora salía porque tenía que pedirle permiso a mi mamá. Yo fui donde mi mamá, le dije, mami, ¿puedo salir? Porque yo ya tenía un disfraz, yo ya todo. Mi mamá me dijo, usted bruja, así me dijo, usted bruja, sale cuando haga todas las cosas de la casa. Entonces ella cogió el bolso y salió. Claro, entonces yo tenía que hacerle la comida a ella, a la niña. Yo me puse a hacer todo al mismo tiempo, doctora. Porque de mi afán, yo hice todo. Ok, todo entonces, en preparación para que terminaras y pudieras salir con tus amigos el día de Halloween. Sí, sí, señora. Okay, vamos a hacer un corto receso. Cuando regresemos, retomamos desde este momento. No se vayan, regresamos enseguida. Cuando volví, vi a la niña que estaba morada, doctora, estaba morada. Y se ahogó la bebé. Y ella fue la que le dijo a la policía que yo la había matado. ¡Ay, mire, no! Doctora. ¡No, otro insulto más! ¡Doctora, por favor! ¡Caso cerrado! Momento. No, ella salió. Sí, ella salió. Sí, ella salió con el bolso. Yo llegué, la puse ahí en la bañera.